también. Un saludo muy grande. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Palacio de la Risa. Con nosotros la señora Norma Pond. Hoy tenemos un programa largo. Escuchado. ¿Cómo andas, Norma? Yo no sé cómo. No, miren qué bárbara, no sé dónde estoy, en qué cámara, en aquella. Qué bárbara está Norma con el pelo negro, te queda divino. ¿Te gusta, querido? Vos todos los pelos. ¿Todos los pelos de qué color los tenés? No, porque a veces está rubia, a veces está morocha. No tenemos nada de tiempo porque hoy vuelve un personaje que no estaba en el programa, vuelve la nena. Pero nosotros les queremos decir que tenemos un programa impresionante, como dice todo el mundo que hace televisión. Va a venir, están como invitados la señora Esther Goris, nuestra Eva Perón, va nuestra, la del cine. Va a venir también el señor Enrique Pinti a hacer declaraciones explosivas. Y tenemos a la señora Nacha Guevara con Alberto Favero, que van a cantar para todos nosotros. Ella va a cantar. Por ahí Favero también canta. Nosotros les decimos que volvió Lorena con su madre y su padre y todo lo demás. La ven ahora inmediatamente y después van a ver a nuestra querida vieja. Y sigan con nosotros. Un beso muy grande para todos los que ven nuestro programa. Muchísimas gracias. Pero esto es absurdo, es ridículo. Pero ridículo vas a quedar, porque en vez de un lunar ya te hice como cuatro. A mí me parece que ustedes están subestimando a Nicolás, ¿eh? Ay, más subestimando a Nicolás. Si Nicolás fuera tan despierto como vos decís, no se hubiera fijado en vos, mamá. Mirá, Lolita, te lo pido por favor, chiquita, ¿eh? Mamita ya tiene bastante con aguantar todo este tipo de payasada. Ay, ¿payasada? ¿Vos decís payasada, mamá? Es la idea más genial que se nos puede haber ocurrido. Haciendo papá de empleada, lo puede mirar bien de cerca, Nicolás, y darse cuenta si sirve, si es digno para darme un hermanito. Aunque con la edad que vos tenés, ma, no sé cómo van a ser. Yo no sé cómo agarré viaje. Ay, papá, vos agarraste viaje porque yo me di cuenta que vos mentiste frente al juez en la declaración por la pensión alimenticia. ¿Cómo? ¿Qué dijo, Lorena? Bueno, mintió, todo sea mintió por la felicidad de Lorenita. No, mentiste. Es él, es él. Todos a sus puestos. Papá, toma, no, vos llevas esto a la cocina y te quedás en la cocina. Bueno. Vos, mamá, servite más whisky y rascate, como haces todos los días. Vení, sí, chiquita. Vení y rascás conmigo. Ay, paso, vayan a sus puestos. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quién es? Ay, Nicolás, cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero. ¿Qué me trajiste? Te traje dos chocolates. ¿Qué me trajiste? Por favor, salí de arriba mío, por estos favor. Estos chocolates, ven. Esta porquería tan chiquitita me trajiste de chocolate, déjame. Yo igual te tengo que palpar de armas por si venís. ¡Uy! ¡Uy! No, no, eso no es para vos, nena, lo vas a romper. Muchísimas por favor, gracias. ¿Cómo sabías que dejalo, yo necesitaba? Dejalo. Déjame ver, a ver. Pero ya lo rompí. No importa, porque dicen que romper el papel de los regalos trae. ¡Ay! ¡Mira qué divino anillo! Ese muchísimas anillo no es para vos, es para tu madre. Bueno, está bien. No importa, porque yo igual tengo una cajita y tengo papel, yo te lo envuelvo. Vos quédate tranquilo. Nico, disculpa la demora, querido. Lo, ¿qué pasa? ¿Sabés que estaba dándole órdenes a la empleada nueva? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué haces, fiera? Tonta, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. ¿Y tú quieres que todo el día esté trabajando, 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 trabajando? Tonta, esta situación, estoy todo el día trabajando, trabajando, trabajando. Ahí está, ¿ves? Esta situación. Ay, mamita querida, mira qué lindo el regalito que te trajo Nicolás. Es una tontería. Mira, 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 abrilo, abrilo. Pero como un regalo para mí, Nicolás. Abrilo, abrilo, abrilo. No te hubieras molestado. Déjame ver, querida. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra copa! ¡Necesito otra copa! ¿Cómo se puso mi mamá? ¿Y vos qué haces ahí mirando? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué niña me tenés que decir? ¿Cuántas veces te tengo que recordar que yo soy la patrona? Limpiando, vamos, limpiando. Sí, niña. Decime, por favor, ¿dónde está el anillo? Bueno, no te enojes, pero vos lo tenés que encontrar. No juegues con eso, es una cosa cara. Por favor, ¿dónde está? Qué mal humor, así mi mamá nunca te va a querer. Búscalo, búscalo, ¿querés una ayudita? Sí. Yo te, vos buscalo y yo te voy diciendo. ¿A dónde? Frío, ¿a dónde frío, lo helado, 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 búscalo, encima mío. Frío, frío, helado, helado. Ay, no, así vamos a estar todo el día. Flojita la mano, yo te ayudo. Caliente, tibio, tibio, tibio. Uy, qué caliente que estás. Pero, tibio, pero, caliente. ¿Qué es esto? No, no piense mal.
señorita, por favor. Estoy buscando simplemente un anillo. Sí, ¿sabes qué anillo está buscando este? ¿Por qué no buscas a ver si lo tengo yo? Señorita. ¡Revisa acá! Por favor, señorita, ubíquese. ¡Señorita, las pelotas! ¡Sí! ¡No! ¡No te calentes! ¡Mamá, mirá lo que son gritos! ¡Mirá, pero, mamá! ¿Qué pasa? Pensar que papá hace 5 minutos que es mujer y ya te robó el novio. ¡Trin, trin, trin, querida, trin, trin, pero dejá! Buenos días, vecinas y vecinos. Estamos aquí para cumplir una misión sociocultural desde esta radio alternativa que tenemos el gusto de dirigir aquí con el señor Pepe. Decía algo. Sí, bueno, yo soy Pepe y le quiero mandar saludos a todos los que me conocen. Y ahora sí, damos comienzo con un All Hit. ¿Qué? All Hit. En homenaje a mi santa madrecita y a la Amelia, que nos están escuchando. ¿Escuchaste, Amanda? Te nombraron a vos en la radio, ¿viste? Vas a ser famosa ahora. No, es su hijo Felipe. ¿Quién es Felipe? No, Amanda, esa por la voz del speaker. ¿Sabés quién debe ser? Debe ser la Rea. ¿Te acordás de la Rea? No tu prima, yo digo el conductor de Rapidísimo. Pero no, abuela. Ese es Felipe. ¿No vio que puso una radio pirata? ¿La nata? Ah, la mata sí, te conviene la nata. Viste que es nuevo, es gordito la nata. Pero a vos te conviene porque quiere decir que tiene buen estómago. Y para aguantarte a vos hay que tener estómago, Amanda. ¿Ves? El secreto del tío Nono está en el relleno, ¿ves? Mira, yo lo hago. De la mitad para allá le pongo dulce de durazno y de la mitad para acá lo hago con mayonesa. Entonces te queda de la mitad para allá te sale el postre y de la mitad para el otro lado te sale el almuerzo. ¿Eh? Esta es la gallina del huevo de oro, Pepe. ¿Vos estás seguro que esto va a funcionar, Felipe? Mirá que acá está puesta la guita al alquiler, ¿eh? Pero claro. Eso sí, subite al techo y mueve la antena, así tenemos mejor salida. No, pero vos estás seguro que esto no da corriente. Pero no, animal, es una antena. Además no está enchufada. Pisá por la medianera, mirá que las chapas están podridas, ¿eh? Espere, déjeme que le pregunte este hilo, ¿no viste que este hilo? Amanda, ¿y es el chorizo colorado que le puse? Yo le pongo chorizo colorado por el gustito, Amanda, porque como tengo el paladar postizo, yo no le siento el gusto a las cosas, ¿entendés? No sé qué decirle, mi abuela. ¡Silencio! ¡Que tengo que chequear la calidad del sonido! ¿Ves? Ahora hay que cortarlo todo por el medio para dividirlo. Espérese, ¿no ves que no se corta? ¿Qué hay adentro? ¡Ay, mira, Felipe! Oh, encontré la media. La media tuya que buscábamos por todos lados. Gracias, mamita, pero se me está bailando la pata. Ahí está, ya quedó enterito, enterito. ¿Eh? Abuela, pero usted dice que... Pero ya les dije que no ocupen la mesa a la hora de comer, ¿eh? ¿Quién trajo toda esta porquería acá? Aquí llena toda la casa de mugre, la puta que te parió. Sos un desconsiderado con tu madre. La nata, si me está escuchando, venga a buscar a la Amanda, que está bastante caliente con usted. Mamá, ¿qué hace? ¡Deme eso, dame, mamá! Felipe, le estás levantando la mano a tu propia madre. Por favor, abuelita, escúcheme, no hable, no hable. Está el micrófono abierto, la está escuchando todo el barrio, abuela. ¿Ustedes dos están locos? ¿Quién te va a escuchar? Ustedes disculparán, querido oyente, pero hemos tenido una pequeña interferencia, pero ya lo hemos solucionado. No, Felipe, no te escuchó nadie porque está todo desenchufado, ¿eh? Ahora sí te están escuchando. ¡Mamá, qué hace! ¡Conectó la antena a la 220! ¡Pepe! 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 ¡Papito! ¡Déjeme algo! Ay, no, Felipe, si vos le querés hacer un reportaje al Pepe, esperá, porque ahora viene la nata a buscar a la Amanda. Yo mientras le voy a dar la receta del tío Nono.
Se compran 6 huevos, se le saca la cáscara, se pone adentro de un bol y se agarra en la batidora. Se lo bate hasta que quede a punto de hervir. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Mira. Muchas gracias. No tenemos demasiado tiempo. ¿No me ven más delgada? Estoy mucho más flaca por el corte. Es por el corte de pelo asimétrico que tengo, que tiene más de un lado acá. No, gracias al mundo de las películas que nos regala, nos presta todo. Hoy tenemos un invitado impresionante. No sé cómo vamos a hacer para hacerlo callar la boca. Nos viene a visitar nada más y nada menos que el señor Enrique Pinti. ¡Pinti! ¡Hola! ¡Pase! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla verlo! ¡Qué maravilla! Tome asiento, siéntese. ¿Aguanta? No sé, a ver. ¿Aguanta? Los dos juntos. Ahí está. Sí, esto es maravilloso. A ver, crucemos las piernas. A ver, ahí. No, sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo fenómeno. ¿Andaste, tuteo? Sí, nos claro. Nos conocemos hace tanto tiempo. Hace tantos años. ¿Está con el espectáculo? Me acuerdo cuando eras rubia y todo eso. Yo era rubia, fui morocha, fui... Morocha, todo. Fui delgada también. No, yo siempre te conocí gordita. Sí, no, siempre, sí. Siempre te conocí gordita. Es la humedad, a mí lo que me engorda. ¿A usted no le pasa lo mismo? A mí también. Yo cuando hay humedad me hincho, yo también, no me sé. Hincho, me hincho mucho. Yo igual soy de huesos grandes. Sí, toda la vida he sido siempre de huesos grandes, de chico ya. ¿Está régimen usted? Yo ahora estoy haciendo régimen, sí, estoy haciendo régimen porque tengo que hacer una película y un enfermo, entonces bueno, no tengo pinta de enfermo todavía. Un enfermo de gordura. También podría ser, ¿no? Pero este tiene que ser un enfermo. Y apareció un gordo de 300 kilos que tenemos. Sí, 290. 290 y pico. Pero va a bajar, dice. Lo agarró Cormillo. Lo agarró Cormillo, así que ahora lo va a hacer bajar. Pero usted estaba más flaquito. Yo estuve más flaco, estuve más gordo. Yo en realidad nací con 6 kilos, casi 6 kilos. 5 kilos quinientos, no fue un parto, fue una guerra eso, una guerra. Mi mamá quedó cansada, fui el último hijo que tuvo. Mamá dijo que haga lo que quiera. Quiere salir, que salga. Y a partir de ahí empecé a tener un desarrollo bastante anormal en cuanto a que no crecía. Empecé. ¿Y cuándo creció? A los 13 años. A los 13. Empecé. El estirón. Era chico. Un estirón. Era chico. Entonces me llevaron al Instituto de la Nutrición rodando, porque realmente era un desastre. A los 6 años era muy gordo. Y entonces me empecé a hacer régimen. Fue muy triste mi infancia. Yo no sé por qué te toco este tema, que debe ser removerte. No, a mí no me importa. La verdad, yo estoy muy integrada. Estás integrada, perfecto. Sí, no, me imagino. Pero viste que los problemas son... Pero no vamos a hablar de la gordura. No, por favor. Cuénteme, por favor. ¿Está en el teatro? Estoy haciendo... en el teatro, en el infierno del Pinti. El infierno de Pinti, que lo veo por la televisión, los avisitos. Sí, sí. Tengo que ir. Pero tiene que ir, que no, no. Lo que pasa es que la televisión me come todo el día. No, cuénteme, Pinti, que van a hacer una cosa para... se juntaron los artistas para actuarle para actuar a los candidatos a intendentes. A los candidatos a intendentes. Vamos a presentarle un proyecto donde el proyecto cultural del teatro está incorporado. El movimiento se llama Mate. Es el movimiento de argentino teatro. Argentino para la red del teatro. Entonces vamos a ir ahí a decirle a los 4 o 5 candidatos que hay que no se olviden del teatro y que el teatro tiene que estar incorporado. Sí, yo no se lo olvido todo el día. Hacen un teatro medio triste ellos, sí, pero... lo que pasa es que ese teatro se lo tienen que olvidar casualmente. Por eso yo voy a hacer el Sobremonte, que es, digamos, el símbolo del funcionario corrupto. Que agarra la guita y se las toma. Entonces, Sobremonte para que no... dejó tanta descendencia en pero este montón, país. Pero que no, ¿cuánto Sobremonte? ¿Y vos haces de Sobremonte? Yo hago de Sobremonte, sí, no sé. Está Susana Rinaldi y Susana Rinaldi. Susana Rinaldi, Teresa Parodi, María Rosa Gallo, van a ser todos y vamos a estar, yo voy a estar ahí. Tengan cuidado porque ellos igual van a aprovechar esto para hacer campaña de ellos. Seguramente, pero como van a estar los 4 o 5, van a tener que empezar a hablar muy fuerte para que nosotros podamos... ¿Vio a Belis cantando? Belis precioso, pero me parece, no canta tan bien como el presidente, de todas maneras. El presidente es un gama. Además agarra micrófono a cualquier parte del mundo. Es maravilloso, cuando cantó uno parecía medio el tango, no llegaba bien al tono, era fu, pero no, a De la Rúa también lo vi haciendo algún papel. No, De la Rúa no canta, tiene... es un dessert. Un dessert. Habla. Un dessert. Yo digo, ¿y por qué tienen que hacer todas estas cosas? ¿Es obligación? Digo no, yo. No sé. Porque la verdad que nosotros, los actores, no hacemos tantas payasadas como hacen ellos, por lo ejemplo. Lo que pasa es que no saben más qué hacer. Como no, medio que no tienen nada que decir de qué es lo que claro, van a hacer. Claro, claro, claro. Ahora este que sé, no sé si se queda o se va, vio la publicidad que se hizo, que es como de Hollywood. Está desde chiquitito, desde se chiquitito, hizo como la vida de él. Hasta grande, es una maravilla. Debe sabes tener que... música de Cris Morena, eso me parece. ¿No?
Pinti, no le voy a poner las manos hoy porque usted ya puso las manos muchas veces. Yo puse las manos un montón de veces. Cuénteme, sí. IBM, ¿qué piensa de todo este escándalo que están haciendo? Es una vergüenza. Yo creo que es una vergüenza. Pero ahí están los norteamericanos metidos. Están también, los norteamericanos, ¿no? Está todo el mundo. Yo creo que... parece que lo que nos vendieron no sirve. No, no sé si sirve, no eso. Sirve también. Y lo de la Caballo no sabía nada. No sabe nada, pero sabe, no se enteró. No se enteró. ¿Dónde están? ¿Y Camilión dónde estaba con las armas? Camilión. También. ¿Dónde estaba con las armas? Parece que se las pasaron por atrás y no se enteró. Se las no metieron se enteró. Por atrás. Parece las que armas. Las armas no se notaron. Por eso quedó medio. Las armas. Yo la verdad que a veces veo como. A veces veo como que hay una especie de yo creo que está todo bien mientras no suba el dólar. Está todo bien. Mientras no suba pero el dólar. Que dice ahora que se vende mucha cocaína por la paridad del dólar con el peso. Dice que la cocaína está muy barata. Está, claro. En el fondo Caballo claro, tendría la culpa. No lo claro, estamos diciendo no lo estamos nosotros. Diciendo, lo por dicen favor, los no lo dicen los periodistas. Lo dicen los periodistas. No hay que tener mucho cuidado con lo que se pero dice. Está todo bien. Está todo bien. El dólar no sube. No hay ningún problema. La gente que no tiene. Pero nunca tuvieron. Escúchame, ¿cuándo tuvieron los pobres? Nunca tuvieron. No. El pobre es más feliz que el rico, el pobre ya nace hecho bolsa, es igual que los gordos. Sí. ¿Te acordás que yo siempre nosotros comentamos este tema? Sí. Nacemos hechos bolsa ya directamente. Claro. Cuando somos chicos nos dicen que rico bebé, dicen, ya mejorará. Nos vamos poniendo mejor con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, los pobres es igual, ya nacen pobres, no tienen problema, no, nadie los quiere matar para heredar. Claro. Entonces, hay que desarrollar toda una cultura de empezar a hacer... vamos a tener instituto de cine, pero instituto... No. El festival de cine, pero... Festival de cine, claro, en noviembre. Pero lástima, yo no voy a estar... Ya, lástima que yo no voy a estar, pero vamos a tener un lindo festival de cine. ¿Por qué no va a estar? Porque me voy de vacaciones. Ah, se va de vacaciones. Yo, noviembre y diciembre. Pero me voy con lo que ha filmado, Pinti, usted tendría que tener un día dedicado a usted. Un día dedicado a mí en el festival. No he filmado con pero filmó, no filmó otra película. No, filmé una cada 10 años, más o menos. Un proyecto. No. Miniserie, hizo una miniserie. Hizo una miniserie que no compra ningún canal. ¿Y por qué no la compran? ¿Qué sé yo? Y parece que debe haber salido muy linda. ¿Usted dice mucha mala palabra? No, la verdad que no. ¿No dice ni una? Hago un pobre desgraciado. Por eso no la compra. Hago un pobre desgraciado acusado de violación de criaturas. A la mierda. Claudio Mariado. Por favor. Me lo escribió. Por favor. ¿La dirigió Polaco o no? No, la dirigió Carlos Evaristo y mi mujer es Alicia Zanca. Alicia Zanca. Somos un matrimonio. Que Alicia Zanca está dando clases de teatro. Yo me quiero anotar. Yo quiero ir. Pinti, tengo que redondear, desgraciadamente. Con nosotros va a ser fácil. Está en el Teatro Liceo todos los días, hablando como un loro. Hablando como un loro de todo lo que nos ocurre en el infierno del Pinti en su segundo año triunfal, que va a ser el último, ¿eh? Porque no, va... Pinti, no nos sí, deje. Sí, va a ser el último. No nos deje, sí. Pinti. Bueno, nosotros tenemos que... va a ser el vamos último. A un corte y volvemos inmediatamente. Gracias, Pinti, por haber estado con nosotros. ¿Qué tema tenemos hoy? Inseminación artificial, niños de probeta, fecundación in vitro. ¿Qué problema, no? La ciencia avanza a pasos agigantados, pateando todo lo que encuentra en su camino. ¿Quién se hubiese imaginado hace unos años que el lugar de reunión de un óvulo con un espermatozoide sería un tubo de ensayo? Hoy tenemos tres casos que darán que hablar a toda la población, ¿eh? Igual quedará que hablar este maravilloso conjunto que me consiguió Jorgito García. A canje nada más. En primer lugar tenemos, ¿cómo te va? Andrea Manganetti con su hija de probeta. ¿Cómo? Sí. ¿Qué acabas de decir? ¿Que yo soy hija de probeta? Ah, pero yo no te lo tengo que decir. ¿Tu madre nos dijo? ¿Tu madre? No, ¿qué dice? A mí mi madre me dijo que nosotros acá venimos a hablar de las madres y de las hijas. ¿Qué me hiciste, Marta? ¿Qué me hiciste? Pero ustedes sabían de antemano el tema del programa, querida. No, años ocultándole esto para no crearle un trauma. Pero espera, ¿quiere decir que a mí me crearon dentro de un tubo de ensayo? Con razón, cuando tocan el tango La ñata contra el vidrio me emociono. Vos sos una bruja, entonces. Sos una bruja, porque vos siempre me reprochaste el dolor de parto. Me reprochaste tu cesárea. ¿Quiere decir que entonces vos nunca ni siquiera un antojo tuviste? Pero, querida, por favor, no te alteres así. Cualquiera puede haber sido de probeta. Yo misma puedo haber sido de... A veces me lo planteo, que quizá nacía dentro de una probeta, incluso que estaba sucia de café, porque tengo varias manchas en el cuerpo como esta, realmente. Pero eso no tiene nada que ver. Tenemos otro participante, el señor Facundo Fariña, que parece que es primo de Vicky Fariña.
que él es un caso totalmente... Él está totalmente en contra de las manipulaciones genéticas, ¿no es verdad, Facu? Así es, Marta. Bueno, mi caso es patético por culpa de la inseminación artificial y estoy perdiendo fortunas en el psicoanalista. Claro, porque según tengo anotado aquí el caso de él, él nació en un vientre alquilado de la abuela y el óvulo fue un óvulo que prestó tu tía y parece que el esperma fue gentileza de un primo hermano del que vendría a ser su verdadero progenitor. Y creo que el sodero también metió la mano. ¿Oh, sí? O sea que vos sos hijo de tu abuela, por lo tanto tu abuelo tiene derecho a reclamar cierta parte de la paternidad, aunque tu tía y su marido también pueden ser considerados tus progenitores. ¡Qué increíble! Tampoco nos tenemos que olvidar del primo hermano, porque tu primo hermano, el primo hermano del que sería tu padre y la primera esposa, y la segunda esposa también, aunque en definitiva los que tuvieron la idea fueron los que en principio tendrían que haber sido, no sé, digo, quizá me parece, tus padres. Sí, y no hay que olvidarse de la novia de sodero que también tiene su derecho. ¡Ay, qué problema, ¿no? Por último, tenemos un tercer caso que rogamos a Dios sea más fácil de entender que los dos anteriores. No te preocupes, Marta. Yo paso el chivo y enseguida me voy. Ay, es rapidito. Alquilo vientre. Excelente estado. Luminoso. Calefaccionado. Chiche. Apto mellizos. Qué problema, ¿no? Vientres que se alquilan, hijos con media docena de padres y tres docenas de madres, óvulos y espermatozoides todos mezclados como en una mesa de saldo. Qué problema, ¿no? La semana que viene, un tema candente para no perderse. Las masas de hojaldre y la Iglesia Católica. Qué problema, ¿no? Gracias, querida. Somos inseparables como las legras y lo que nos tiene unidos es nuestra horrible maldad. Muchísimas gracias. Gracias. La señora y el señor lo merecen. No. Esto que nos acaban de oír cantar era una canción que cantábamos con Perciabal en los Café Concert de hace tanto tiempo y Favero acompañaba, Favero que acompaña todo, ¿no? Y no, yo estoy con Nacha y con Alberto, están otra vez artísticamente, pero también... Artísticamente, juntos. Así es. Nos une una larga historia de aquellos comienzos del Café Concert y de todo lo demás y realmente disfrutamos mucho, incluso disfrutamos con el rigor de trabajar, ¿no? Y de ensayar. Y cuando vos cambiabas la luz con él, escobillón, porque sí. Teníamos una sola luz. La gente no sabe, en aquellos lugares, antes de entrar al escenario, uno prendía la luz, apretaba el botón del grabador, salía, actuaba y cuando terminaba volvía adentro, apagaba el grabador y apagaba la luz. Debe pasar hoy día en algunos lugares. Espero que sí, porque la verdad que es maravilloso. Yo estoy muy contento de tenerlos acá porque son dos profesionales impresionantes. Y uno, a lo largo del tiempo, empieza a valorar cada vez más el rigor, porque de alguna manera la permanencia nuestra, o frente a una cámara o arriba un escenario, depende casi exclusivamente del trabajo, ¿no? Así es. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la inspiración y con todo lo demás. Alberto y Nacha estuvieron este verano en el Teatro Ateneo con una temporadita corta de... partes de espectáculos que fueron un poco como la tarjeta de presentación de los dos por el mundo. Y por suerte vuelven al Teatro Blanca Podestá de la calle Corrientes en un Limited Engagement. Limited Engagement. Que es una temporada corta. Bueno, hablen ustedes, ¿cómo fue volver a armar este espectáculo que debe tener para ustedes, qué sé yo, es parte de las entrañas? Sí, fue muy movilizador. Los primeros, además porque está toda la familia de nuevo juntos, está Ariel en las luces, está Gastón en el sonido, entonces estamos juntos pues mucho tiempo y los primeros ensayos fueron duros, inclusive como se movieron muchas experiencias. Este espectáculo se hizo mucho en el exilio. Ajá. Y al volver a retomarlo, seguramente algunas aguas que todavía estaban agitadas ahí. Creo, claro, que fue muy sanador también hacerlo, ¿no, Favero? Ah, sí. Sí, es muy reparador. Y es muy lindo hacerlo. Muy reparador. Además que debe tener partes enteras de ustedes de adentro, ¿no? Que y bueno, es lo importante. De la vida. De la vida. Oíme, Nacha, ¿la TV qué pasó? ¿Estás en la calle? Me echaron. Te echaron. Pero viste que hay mucha gente hecha. Y
a mí me gustaba hacer televisión. Medio que al que te echó también lo echaron. ¿Qué se joda? ¿No? Bueno, no importa. La televisión, hay muchos canales y de todos modos hay escenarios para que vos sigas cantando. Siempre y que trabajando. Haya gente de aquel lado y ganas de este lado, habrá espectáculos. Claro, siempre que estén ustedes allí y nosotros aquí, así decía es. Alguien en la televisión, uno que presentaba unas películas por televisión que era muy divertido. Oye, Nacha, la New Age y todo eso está. No, yo no digamos New Age. Una manera de entender la vida y de qué sé yo qué es algo que vos pregonaste por la tele. Quedó vacío ese lugar. Hay una sí, yo creo que en ese sentido el espectáculo, el show este tenía una virtud, que era, había, hay una cantidad de gente que quiere saber estas cosas y esta hora por día se les abría puertas y ventanas y caminos. Yo intenté a través de un personaje que se llama Marga retomar la posta que vos dejabas. Yo lo sé, por ahí, y estoy Marga tan agradecida con esas afirmaciones que hacía ella. Marga no tenía sabias. Tanto rigor como Nacha Guevara, pero por lo menos se lo rebuscaba. Era muy linda. Bueno, no tenemos toda la vida porque la gente quiere es verte abajo en ese físico espectacular todo en acción. Nacha va a cantar, Fabero va a tocar, por ahí canta también. Yo los dejo con la señora, te dejo con ellos. ¿Quién es la señora? Yo no. Al público los dejo con la señora. Ah, está bien. Y a la señora. Aquí está con el señor. Ah, está bien. Vamos a ver. Soy un ser maravilloso y me amo. Creían que se iban a salvar, ¿verdad? No, pero no, no. Vamos a trabajar un poquito en afirmaciones. Sí, sí, sí. Ya sabemos que las afirmaciones son pensamientos positivos, ¿verdad? Y en verdad son creencias. ¿Y qué es una creencia? Es algo que se nos ha repetido tantas y tantas veces hasta que lo hemos creído. Por ejemplo, cuando en la infancia nos decían, cállate, mugriento. No servís para nada, pelotudo. Esas son afirmaciones. Por eso yo les he preparado esta otra. Soy un ser maravilloso y me amo. Para ayudarles a que saquen toda la basura que tienen en el software. Recordemos que trabajan por repetición. Así que vamos a comenzar. Veamos. Soy un ser maravilloso y me amo. Soy un ser. Vamos, maravilloso y me amo. Soy un ser maravilloso y me amo. Muy bien, una vez más. Soy un ser maravilloso y me amo. ¿No se sienten ya mejor? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Alguien aquí antes ha trabajado con afirmaciones? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo le han funcionado, Tony? Bien. Muy bien, ¿verdad? ¿Y se han hecho algún seminario, un insight? ¿Sí? ¿Qué número? No, porque hay 1, 2, 18, 124, 136. ¿Cuál es? El 3. El 3. Empezaste por el 3. Vas del 3 para el 1. No, también es una manera de aprender. ¿Hay algún otro seminario como Caminar sobre Fuego, el curso de los milagros? Nada. Muy bien. ¿Medicinas alternativas? ¿Medicina ayurvédica, cuántica, floral? Nada. ¿Algún retiro espiritual, tal vez? Retiros espirituales, ¿verdad? ¿Vieron qué bien que les hacen a caballo los retiros espirituales? Sale con esa mirada de bondad después. Y con esa compasión por los más débiles. Hace bien los retiros. Hace muy bien. Hay uno que me gusta. 20 años bajo un felpudo. ¿Nadie lo ha tomado? No, ¿verdad? Bueno, yo pregunto a esta gente, ¿no? ¿Cómo carajo se querrán sentir bien si tampoco hacen nada? ¿No? Pero está bien, está bien. Lo que hacen está muy bien de todos modos. Porque yo conozco gente que hace todas estas técnicas y hay días en que igual se siente para la mierda. Entonces yo digo, tiene que haber algo, una solución. Algo tiene que pasar. No sé, un instrumento, una herramienta que no nos falle nunca. Yo tengo un sistema, pero trabaja solamente en el cuerpo físico. Está bien el sistema, pero qué sé yo, yo creo que valdría la pena probarlo porque la vida se ha vuelto tan compleja, tan complicada. Hay días que no terminan nunca, no vemos la luz por ninguna parte. ¿Por qué no probar con esta técnica? Digo yo, ¿no? Porque supongamos, nada más es un suponer. Supongamos que tu mujer se las ha picado. Y la guita se ha llevado. ¿Qué es lo que más te interesa? Junto con la máquina de afeitar. Y te dejó la pileta. Con los platos sin lavar, que se ríen. Y el azucarero lleno de sal. Cuando tu mejor amigo al otro día te llama y te dice, che, vení a buscarla. Uno se ríe y piensa, espérate un poco, Hortensia. Vas a ver la que te espera. Patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié.
hincapié en el medio de la nuca. Te devolverá la primavera. Te aburrías, Hortensia, en la piecita. Suspirabas, querías variación. Bueno, de ahora en adelante, de enero a diciembre, contá con él para ofrecerte un buen par de patadas en el culo. Y la vida recupera su sentido cada mañana cuando estemos deprimidos. Patémonos el culo entre amigos. Cuando uno ya está hastiado, cuando todo lo ha probado, el vino, el amor, el yoga, cuando se ha perdido el vicio de afeitar los langostinos o de leer libros de Chopra, cuando ver un striptease te hace decir, oh, qué infeliz, vamos a ver otra cosa. Prueben hacer esta experiencia que no ha perdido vigencia para ver la vida en rosa. Un buen par de patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié en el medio de la nuca, te devolverá la primavera. Con esto se entierra la aspirina, la droga, el sofitol y el analista. Señoras, es mucho más barato que las masas vienesas porque cuesta menos y no las pone obesas. Un buen par de patadas en el culo y la vida recupera su sentido. Señores, cada mañana cuando estemos deprimidos, patémonos el culo entre amigos. Gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a trabajar ahora con esta otra afirmación. A ver si les funciona mejor, porque en la vida hay que probarlo todo, como diría Miguel Bosé. La vida recupera su sentido. Vamos a trabajar entonces en esta afirmación. Ustedes después verán qué les funciona mejor. Vamos, comencemos. Un buen par de patas. ¿Sí? Y la vida recupera su sentido. De nuevo, vamos. Un buen patas. ¿Sí? Recuerden que trabajan por repetición, así que vamos a decirlo una vez más. Un buen par de patadas en el culo. Bien. La vida recupera su sentido. ¿Qué te parece, profesor? ¿Cuál es su opinión? A ver, más un segundo. Sí, tiene razón. Él encuentra que es un grupito muy interesante, muy cooperativo, bastante afinadito, con sentido rítmico, pero tienen un pequeño problema, según el profesor. Cuando dicen culo, ¡oh!, se contraen. ¿Verdad, Antonio? ¿Has percibido lo mismo? Ajá, ¿cómo podríamos hacer? Ah, ya sé. Vamos a repetir solo la palabra culo. Claro, porque entonces ustedes le pierden el miedo, se hacen amigos, y ya pasa a ser como un sonido ya sin significado, como quien dice un mantra. Así que repitamos, por favor. En la casa también. En la casa también. Por favor, en la casa primero. Siempre primero en la casa y después afuera. Ok, vamos. Y culo. Vamos. Culo. 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 Bastante bien. Lo que noto es una cosa, Antonio. Y es que, y los de la casa también. Seguramente estarán con piernas cruzadas o brazos cruzados. No, las afirmaciones se trabajan con piernas y brazos abiertos. Así que empiecen, destrabate vos. El de anteojitos, el intelectual. Dale, destrabate, destrabate. Ah, sí, así se destrabaste. No puede, está retrabado. Bueno, lo siento mucho porque el conocimiento así no entra. ¿Entiendes? Ese es el problema. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, manitos aquí. Y ahora vamos a decir, culo, 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 mejor, culo, culo. Ahí va, ¿ves? No. ¿Cómo van en la casa? Culo, culo, culo. Le encanta. ¡Ey, maestro! Un poquito de música, por favor, vamos. De nuevo, vamos. Culo, culo, culo. Espere, espere, que están haciendo un despelote. Espere, espere. Escuchemos a la partitura. Vamos. Y lo culo, 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 culo. El maestro, entiendo que quiere hacer una variación, ¿verdad, profesor? Sí, él quiere hacer culo,
culo, culo, culo, culo. A ver, yo creo que les va a salir. Es una disociación, es bueno para el cerebro. Les hace trabajar los dos hemisferios cerebrales, vamos. Y... culo, 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 culo. ¡Eso! Culo, 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 culo. ¡Qué progreso! Y ahora que hemos adquirido este conocimiento, vamos a aplicarlo a la afirmación. Veamos, de nuevo. Un buen par de patadas en el culo. Vamos, vamos. Un buen par de patadas en el culo. Una vida recupera su sentido. Qué diferencia, ¿verdad, maestro? ¿Verdad, Antonio? Qué diferencia, es increíble. Yo debería haberme dedicado a la docencia. Sí, porque tengo un instinto natural para enseñar, para intuición, para saber dónde está el problema. Alta en el cielo, un águila. Ay, perdón, sí, perdón, sí. No, me distraje porque lo que está haciendo usted es aburrido. Es muy cuadrado. Y la gente quiere más marcha hoy en día. Un poquito como una cosa más tropical, más tipo Canal 2, digamos. A ver, un buen par de patadas en el culo, chico, y la vida recupera su sentido, sabor. ¿Ah? ¿Ve que les gusta más? Muy bien. En la casa se me dividen también en dos, mitad para acá y mitad para allá, y van a ser a dos voces. Cuando yo diga un buen par de patadas en el culo, ustedes dicen... chico. Y cuando digo, y la vida recupera su sentido, dicen sabor. ¿Entendieron? A ver, probemos. Un buen par de patadas en el culo. Chico. Y la vida recupera su sentido. Sabor. Muy bien, vamos a hacerlo con cámara 3 y 2. Así saben lo que tienen que hacer en la casa. Vamos. Un buen par de patadas en el culo. Chico. Y la vida recupera su sentido. Sabor. Me parece que los de las cámaras están más lentos que el público. ¿Puede ser, Antonio? ¿Qué? La verdad que han aprendido mucho, ¿eh? ¿Cuánto estuve con ellos? 7 minutos, 8 minutos, ¿qué son 8 minutos en la vida para dar todo este conocimiento? Y para ver cómo reacciona la gente cuando se les da un poquito de amor. Estoy conmovida. Quiero decirles una última cosa, y es que esta afirmación tiene un efecto colateral o secundario. Y es que nos ayuda a abrir nuestro primer chakra, que como todos ustedes saben, se encuentra aquí. Algunos de ustedes, qué sé yo, ya lo tendrán abierto, en cuyo caso, un buen par de patadas en el culo. Y la vida recupera su sentido, sabor. Cada mañana, cuando estemos deprimidos, patémonos el culo entre amigos. Muchísimas gracias, Nacha, muchísimas gracias, Alberto. Una clase que espero que la gente magistral practique en su casa. Ya si se olvidó algo de lo que vio acá, puede ir al Teatro Blanca Podestá. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy. A partir de hoy, del viernes. Estamos saliendo el viernes nosotros. El viernes. El viernes. Hoy. ¿Y qué horarios? Los horarios regulares. Los horarios regulares del teatro. Y otro, así practicamos. Otro aplauso muy grande para Nacha Guevara y para Alberto Favero. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Sale la calor que hace, no se viene más el invierno, ¿viste? No se viene, querida. ¿Sabés que es el fin de semana largo? Me fui a tomar sol arriba al techo. ¿No sabés las chapas cómo se pusieron? Porque es mejor, porque las chapas te queman de abajo y el sol te quema de arriba. A las toninas tendríamos que ir. Me gusta toninas. Las toninas. ¿Y dónde quedan las toninas? Yo no sé, por ahí, no sé dónde, pero me queda lindo. Pero para eso hay que viajar, yo no tengo dinero para pagarme un colectivo. O sea, chipá lo... tengo. ¿Chipá? Chipá. Esto lo trajo la Paraguaya. La Paraguaya, la sí. Paraguaya de la Asunción. Gente viene, gente va. ¿Lo viste a Bausá, González? ¿Volvió no. Bausá? ¿Te vino a ver? No. No.
pasó por acá, no pasó. Qué desamorado ese hombre. O sea, que a mí ese hombre me caga. Buenos días. ¿A dónde va? Perdón, yo tengo una audiencia con el señor presidente. ¿Me podrían anunciar? El presidente está en África, señora. ¿Usted no lee los diarios? Este es imposible. ¿Sabes quién es esta, González? ¡La saqué! ¡La saqué! Por el sombrero, disculpe, no lo había reconocido. El sombrerito no se toca. El nombre no me lo acuerdo. ¡Esther Goy! ¡Esther Goy, la que estaba en pelota con Romano! ¡Esa! Usted hizo una escena terrible con Gerardo Romano. ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! Ustedes me la dicen de envidia, muchachas. Ya les hubiera gustado el tres mil. Pero bueno, relatos aparte. ¿Sí? Yo tengo una audiencia con el señor presidente. ¿Con el presidente? Y por eso mismo no creyó que esté en África, señor presidente. ¿Cómo no va a creer que está en África? No lo inventamos nosotros. El presidente siempre cumple con su palabra, me imagino, ¿no? No, si eso debe cumplir. Ah. No, no vamos a poner en duda la palabra. Pero por ahí no fue. Él directamente le dijo, Esther, veniste, ¿te dijo o no? Le digo. Bueno, no sé si tan directamente o... Está en África, le están bailando alrededor todos los hijos. Va a pedir crédito. Y si usted la acompaña y le bailamos algo. Pero para qué lo busca el presidente un momento. Porque lo busca usted, Estarcita. Ya sé, va a ser. Usted va a ser Evita. Va a ser la mejor. La mejor Evita. ¿Cómo logró que la eligiera? ¿Usted logró que la eligiera? ¿Para qué venga acá? ¿Para qué les parece que pueda venir acá? Ya sé, González, nos va a meter en un quilombo esta mujer. ¿Por qué lo decís, querida? ¿Usted se quiere meter acá adentro por el balcón? ¡Claro, González! Van a filmar la película y quieren hacer la escena del balcón. Como lo de Madonna. ¿Cómo? Y mire, si a Madonna la dejaron. Pero si dejaron a la otra, esta humilde servidora nacional, muchachas. A ver, déjeme ver. Porque la del trapo no la puedo ver el físico bien. Porque dice que usted era más flaca que Vaperón. Mirá qué flaquita esta mujer. Qué chiquitita. ¿Pero usted qué hace? No, tengo que adelgazar más, chicas. Tengo que adelgazar más. No, ya está bien. Mire que el cine adelgaza. Sí. Dicen lo contrario. No, la televisión engorda 6 kilos. ¿Es cierto? Pero el cine tenga cuidado, ¿eh? ¡Qué lindo es esto! ¡La mierda, mira! ¿Te lo querés probar? ¡Oh! ¡Ay, no me darán! ¡Ay, Flora! ¿No me darán el papel a mí, González? ¡Mira que tenés que tener una fibra que precisa! Pero vos te pesás 20 kilos y a mí me entra igual, González. Flora! ¿Será la ropa que adelgaza? Es que estás adelgazando, querida. ¡Increíble! ¡Qué bonita! ¿Sabés qué no te vendría mal? ¿Qué? Un sombrerito para aplacar, ¿viste? ¿Sabe que no me puedo aplastar el pelo? No puede, no. Porque como yo no me lavo todos los días la cabeza, yo no puedo aguantar lavarme la cabeza. A veces me lavo cada 15 días. Si me aplasto el pelo, yo me llego a poner algo que me aprieta la cabeza, me agarra un ataque de desesperación porque me pica. No, a mí me pica todo el día la cabeza. Comprendo, comprendo. Bueno, no es para tanto, es una humilde sugerencia. Cuénteme. Qué atrevida usted también las cosas que ha hecho ahora en sus trabajos. Es cierto, está así. Yo la veía una cosa muy de madrugada que usted hacía con Miguel Ángel Solá por ATC. Sí, sí, bueno, pero no antes de que ATC se pusiera folclórico, si me permiten, muchachos, me escuchan. Discúlpenos, pero nos comprometes, Esther, si entras ahora. Claro. Porque claro, nosotros, déjame ver a ver si en la computadora te tengo anotada, porque si te dieron la entrevista... No, si me dieron la entrevista... ¡Mira! Mire lo que salió. Léelo vos. La señora Esther Goris tiene la entrada restringida por tener los estados alterados permanentemente. ¡No se pongan en la silla! ¿Pero quién diablos dijo que yo tengo los estados alterados? A ver. No, sí, se ve que no tiene, no, pobre. Se ve que no. No, esto de por ahí es... ¡Esto es un infundio! No, esto es una vulgar mentira. Yo no tengo estado alterado alguno. Mírala, mírala. Que parece que ya estuvieron recitando en el ojo. Mírala, que sale la mierda. Ni siquiera le sumo las manos y todo. Ah, no, pero hace un poquito de vida. Te para minutitos. ¡Dame ese sombrero, mamita! Te quería levantar el pelo para atrás y que me hagas... Que me hagas compañía. Me sacas el sombrero y me resignan el contrato. No sabes lo que es el pelito aplastado abajo. No importa, Estercita, no te lo saco el sombrero, pero decime, aunque sea, ¿ensayás en tu casa algo de Vaperón? ¿Hacer un personaje semejante? Sí. ¿Preparás algo en tu casa? ¿Preparada? ¿No? Cuéntenos. Esa voz que ¿ustedes tenía... ¿Ustedes imaginan que alguien puede estar preparada para encarar semejante personaje? Sí, usted. Usted, porque nosotros... Bueno, no naciste preparada. Gracias por la fe. En serio que sí, usted va a estar muy bien. No naciste preparada, pero por ahí te estás preparando. Esa voz que tenía con los discursos, la estás haciendo. Caramba. De vos, la mierda. A ver. No, ahora fuera de joda. ¿Cómo te sentís adentro con semejante responsabilidad? Porque por ahí... Les voy a decir la verdad. Sí. Por un lado, muy feliz, pero por otro lado, hablando en el castizo más contundente... Cuidado.
con un cagazo de la sana. Pero te va a salir bien, mira, porque pones buena fe, ¿no es cierto? Dios mío, a ver si hay alguna cámara oculta. ¿Quién te hace Perón? ¿Me escuchan a mí decir esto? ¿Quién te hace Perón? Víctor Laplace, que tenés cuidado con Víctor Laplace. Sí. Tenés que tener cuidado con Víctor Laplace. Sí. ¿Por qué? Sí, porque es muy de culiarse a las estrellas. Sí, se comenta, se comenta. Acá lo hemos tenido porque él fue asesor del presidente. Lo asesoró mucho tiempo al presidente. Ave María Purísima. No, y mirá lo que le está pasando a esta pobre chica, ahora la Luisa Culió. Es todo culpa de él. Esto es todo culpa de él. No te quiero intrigar, no te quiero intrigar. Con mucho chupacita. Sí. Bueno, como quieras. Bueno, te dejo entrar, Estercita. Te tenemos simpatía, no te quiero. Ojalá logre el balcón. Cerrarte esto. Logre el balcón. Esa es una tarea imposible. Nosotros vamos a lograr que te den el balcón. Si no te lo donamos aquí. Se lo dieron a Madonna. Se lo Pero, muchacha, pero digo claro, a Madonna como no te lo puedo hacer. Son estado alterado y todo. Lo único que te pido es que cruzar por acá, que no digas que nosotros te dejamos entrar. Ah, no, está bien, chicas. ¿Nos dieron papelito en la película? ¿Y quién es? ¿No damos descamisadas nosotras? No, ¿sabés qué dan ustedes? ¿Qué podemos? Las damas de las señoras esas que podrían la beneficencia. ¿Podría ser? Yo las veo para eso. Sí, muchachas, ustedes creen que a mí me lo van a dar el balcón, ¿no? ¿A vos te lo van a dar el balcón? Sí, se lo van a dar. Usted vaya... ¿Eh? Entra, Estercita. Y venita, vaya. Dale. Ahí está, mirala, yo voy. Chao, muchacho. Estercita, nosotros te vamos a conseguir el balcón. Deja que él venga de aquí, que te lo vamos a conseguir. Y ustedes se van para atrás, ¿eh? Se van para atrás. ¡Para atrás! ¡Bravo! Gracias, Pedro. No me lo agradezcas. ¿Para qué están los amigos? La verdad que no sé para qué están. ¿No querés? ¿Que me quiere acompañarte? No, no, está bien, está bien. Yo quería que usted me acompañara por la calle nada más, porque ando como... ando tan angustiada, porque anoche casi no pude dormir. Pero me hubieras llamado a mí, mi pendejita virgen, y yo te hubiera hecho un masaje relajante. No, no es cuestión de masaje. Lo que pasa es que justo arriba de mi cama, en el techo... hay como una mancha de humedad y yo no sé, con el tiempo se ha ido agrandando esa mancha y tiene toda la forma como de un monstruo y yo siempre sueño que ese monstruo se me viene encima, no sé. Bueno, bueno, chiquita. Después paso a buscarte. Gracias, Pedro. ¡No la mate! ¡Baje esa pistola! ¡No! ¿Qué pasa? No es nada, no es nada. ¿Se siente bien? Sí. Bueno, bien no me siento, pero tampoco me siento mal. No sé, me siento rara. No, rara no es la palabra. Estoy como extraña. No. Estoy como, no sé, como una intriga tengo. No, es impaciente, ya la voy a atender. ¿Me deja terminar con la señora? Sí, no se preocupe, no hay apuro. Ay, cada loco. Vio ese tipo que descuartizó a la esposa. Qué barbaridad. Esa espada, no me obligue a disparar. ¿Qué está haciendo? Deje ese paraguas ahí. Y no lo llegue a abrir acá, porque trae mala suerte. Sí, perdón, discúlpeme. No, la verdad es que no sé qué me pasa. No lo voy a abrir acá, no se preocupe. Ay, ¿pero qué haces, inútil? ¿Qué haces? Se me abrió solo, discúlpeme. Anda, sentate ahí que te toca a vos. Bueno, ¿qué te vas a hacer? No, ¿sabe qué? Quería si me corta las puntitas nada más, pero poco, porque no me gusta que me quede muy cortito. Gastando todo el spray. Discúlpeme. Lo que pasa es que pensé que usted era otra persona. Pero que lo reparió. Mirá el enchastre que me haces. Tómatela. Vamos. Pero todavía... Mandá de mudar. Pero todavía no me cortó el pelo. ¿Y? ¿Qué dice mi princesa? Acá está su príncipe. ¿De verdad me viene a buscar a mí? Sí. ¿Y qué va a decir la reina madre? Vamos. Vamos a palacio que tengo todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué preparó? Te compré una grande de jamón y morrones y una de tinto. ¡Ah!